Vamos con una noticia de último minuto. Atención, conductores, porque se viene cerrando por tramos una importante vía, la vía expresa, en horarios nocturnos. Queremos saber de qué hora, por qué y hasta cuándo. Contigo, atención, Fiorella Martínez, los detalles. Buenas noches, Marisol. Efectivamente, ahora estamos observando en imágenes a personas de la Municipalidad de Lima a través de EMAPE, quienes están limpiando estas paredes llenas de smog, suciedad, pintas e incluso también pegados de publicidades que por lo menos durante 4 años, es decir, desde que inició la pandemia, no se estaba realizando estos trabajos. Ahora están, por ejemplo, limpiando este tramo a la altura de Canaval Moreira en la vía expresa San Isidro. Nos encontramos con el gerente general de EMAPE, el señor Carlos Peña, para que nos brinde mayores detalles de este trabajo. Buenas noches, por favor. ¿Hasta cuándo se van a realizar estos trabajos y cuál es el objetivo de la municipalidad? Buenas noches. Por encargo de nuestro alcalde Rafael López Aliada, nos encontramos realizando la limpieza vial en la vía expresa. Esta limpieza vial inicia los trabajos de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y venimos desde el 15 de marzo realizando las acciones de limpieza desde Grau. Vamos a continuar hasta llegar a Barranco y luego volvemos. Son 18 kilómetros los que se van a intervenir con más de 30 operadores todas las noches para no afectar el tráfico, solamente lo que corresponde a la seguridad de la intervención. Son más de 4 hidrolavadoras y 4 cisternas las que permanentemente van a recuperar este espacio importante de nuestra ciudad. Ahora, Marisol, lo que están haciendo también es limpiar estas paredes por la señalización que había, ¿no? Muchas veces, porque al estar impregnadas de suciedad, no eran tan notorios para los conductores. Y también hemos visto que cuando han empezado los trabajos de limpieza, incluso muchas de ellas ya se han borrado, por lo que van a tener que hacer una nueva pintura, repintar estas acciones, pero ¿cuándo se realizarían tal vez? Sí, estos trabajos tienen 3 objetivos. Primero, la salubridad. Necesitamos limpiar estos lugares que muchas veces son utilizados de urinarios y demás y que generan una afectación con la salud. Luego, la seguridad vial, porque en estos muros encontramos chevrones y de diversos tipos de elementos de seguridad vial que tienen que estar visibles para que los conductores tengan esta seguridad vial. Y lo tercero es también el paisajismo, que son espacios en donde se van a colocar elementos de ornato, como plantas y demás, para mejorar la calidad de nuestra ciudad. ¿Cuándo terminan esos trabajos? Estos trabajos se realizan hasta... Sí, Marisol, se realizarán hasta el 30 de marzo. El domingo 24 no se van a ejecutar estos trabajos, pero es lo que tenemos ahora de información en esta vía expresa. Y por supuesto, conductores, mucha atención a lo que está sucediendo y también siempre alerta, ¿no? Porque van a estar trabajando en esta zona y por tramos. Cerrada entonces la vía expresa por tramos, atención, de 10 de la noche a 5 de la mañana hasta el 30 de marzo. Gracias, Fiorella, por esta información de último minuto. La